Hola, ma. Sí, ¿qué pasó? ¿Compraste las medialunas para el mate? Te dije que no las voy a comprar más porque están caras, Mica. El chino las aumentó, es un vivo bárbaro. Oye, dale, ma, ¿con qué vamos a tomar los mates entonces? Con nada. Preocupate, querida, y anda a comprarlas vos entonces. Si tantas ganas tenés, levantá la colita de la silla y anda al chino. Es muy simple. Estoy cansada. Pesada la vieja, ¿no? Estoy cansada, Micaela. ¿Me estás escuchando? Estoy cansada, Micaela. ¿Marian? Subite y no hagas preguntas. Dale, que se hace tarde. ¿Tarde para qué? ¡Subite, conchuda! Pudiste no haberme gritado también, ¿no? ¿Y si no querías subir, boluda de mierda? Che, bueno, ¿qué onda todo esto? ¿A qué estamos llegando tarde, eh? Quiero proponerte un negocio. ¿Cómo haces perder el tiempo, hijo de puta? ¿Qué te parecen 2.400 millones de euros? Ándale que llegamos tarde. Toma asiento. ¿Qué onda, loro? Siempre llegando tarde vos, profe. Cerrá el culo, Sansi. Bueno, ya que estamos todos, podemos empezar. Primero que nada, gracias por haber aceptado mi oferta. A mí me trajo la fuerza, ¿eh? ¡Cállate, Brian! No, soy Kevin. Vamos a estar acá viviendo durante 5 meses. 5 meses en los que vamos a estar estudiando todo. ¿Qué? ¿5 meses? Sí, 5 meses, pelotuda. Como le estaba diciendo. Che, posta, no serás mucho 5 meses porque hay algunos que tenemos que trabajar, ¿no? Che. Posta, ¿no será mucho 5 meses? Onda, alguno tenemos que trabajar acá. Ah, tiene razón, en serio, sí. Buena pregunta, demente. Con lo que van a ganar en este asalto, no van a tener que laburar nunca más en su vida. Y como les decía, para que esto funcione, vamos a necesitar un par de reglas. Una de ellas es que no pueden llamarse por sus nombres reales. Por lo tanto, les pido que elijan alguno de lo que se les ocurra. ¿Alcohol? Me gusta. Vos, Bar, vas a hacer whisky. Ok. Sansi, vos vas a ser Fernet. Al toque, amigo. Micaela, vodka. Demente, tequila. Y Kevin... ¿Sí? Daiquiri. ¿Qué? No, pará. Daiquiri no tiene nada de alcohol, es re aburrido ese. Está bien, soy Daiquiri. Sí. Estos van a ser sus nombres hasta que terminemos con el plan. Así que no se pueden llamar por sus nombres reales. Hagamos una prueba. Whisky. Presente. Fernet. Acá, compa. Vodka. ¿Vodka? ¿Vodka? Che, creo que te está hablando a vos, ¿eh? ¡Vodka, vos, pelotuda! Ah, perdón, acá yo, presente. Siguiendo con las reglas, a partir de ahora no pueden tener relaciones personales entre ustedes, no pueden volver a tener contacto con su familia y por sobre todas las cosas, no pueden usar el celular. ¡Pero vuelvan acá, viciosos del orto! ¿Quieren la guita o no? Sí, la guita sí. Sigo. No pueden contarle esto a nadie. No podemos dejar que más gente se involucre. ¿Alguna pregunta? Perfecto, entonces empezamos. Vamos a usar estos trajes y máscaras para que no los reconozcan. Whisky va a ser la segunda al mando, mi mano derecha. Cualquier inquietud, hacia ella. Ok, che, Bar, ¿cómo...? ¡Whisky, vodka! ¡Whisky! Oh, y lo mismo. ¿Cómo vamos a hacer para entrar? No va a ser fácil. Non più trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amor. Quel cappello leggero galante, quella chioma quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto. Por los policías decís que no va a ser fácil. Y sí, obvio, es la Casa de la Moneda. ¿Qué te pensás? Está custodiada por los policías más capacitados. Bueno, entonces, ¿cómo entramos? Y por la fuerza. Hay que asustarlos con las armas.
ahora me toca a mí. Che, ¿tenés a Messi? Lo tengo, pero dame dos. Bueno, me das. Dale, toma. Listo. ¿Tenés dos? ¿Vos qué tenés? Tengo Portugal. Tomá, tomá, el de Portugal. Bueno, yo tengo Gotze. Pero dale. Dame Gotze, dame Gotze. Dale. Vamos, sí. ¿Paquete? Dale, vamos a comprar paquetes. Paquete. Estamos trabajando, ¿dónde vamos a comprar paquetes? No, pero vamos a comprar paquetes, me faltan tres para completar el álbum, vamos. ¡Arriba las manos todos, que esto es un asalto! ¡Pasan a buscarlos! ¿A dónde se piensa que van ustedes dos? ¿Eh? ¿A dónde se piensa que van, amiga? ¡Corre, corre, corre! ¡Dale! ¡Quieto! ¡No molestes! Calladito. Soy Whisky, la encargada del mando. No es una buena manera de empezar la semana, ya sé, pero si hacen todo lo que nosotros les decimos, van a salir con vida, ¿ok? ¿Qué hace este Ren sin bandana en los ojos? ¿Vodka? No, gracias, está bien. ¡Vodka! ¿Qué? ¿Por qué hace sin venda en los ojos? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pensé que eran 9. Tequila, anda a buscar las municiones que trajo Fernet. No, ajá, amiga, voy yo. Voy yo, Tequila, anda a buscar las municiones que trajo Fernet. Les voy a pedir dos favores. Primero, sáquense las vendas. Y segundo, desnúdense. ¿Que no me escucharon? ¡Desnúdense! Mi compañera Vodka les va a dar ropa que trajo para ustedes. Yo ya vuelvo. ¿Y? ¿Qué esperan? ¿Ya lo escucharon? Desnúdense. Yo ahora les voy a traer la ropa que van a usar a partir de ahora, ¿ok? Sí. ¿Podemos cambiarlos al otro lado? Chinito, vos venís conmigo, dale. ¡Ay! Fernet, ¿qué dijimos de no involucrar a nadie más? Ah, perdón, loco, es que es mi germu, yo no la puedo dejar afuera de todo esto. ¿Cuál es el reforro era, no? Escuchame una cosa, idiota. La encontré dentro del bolso de municiones. ¿Dónde se supone que están las municiones? No la traje. ¿Qué? Sí, bigote, leche. ¿Qué querés? Es mi germo. No, igual tranca, compa. Yo los puedo ayudar. A mí en el barrio me enseñaron. No tenés traje. Ah, yo le traje uno. Oh, Dios mío. Uy, no quiero interrumpir, pero tenemos un problema. Vamos. Vuelvo. Ni siquiera son del mismo color. ¿Vodka? ¿Qué? No se parecen en nada a nuestros trajes. Ay, es que esos eran más lindos. La idea es que se parezcan a los nuestros. Amor, siempre te estás quejando de todo, ¿eh? Whisky. Yo soy Vodka. Que no me llames por mi nombre real. ¡Hey, Aurora! ¡Whisky! No le quedó tan mal el traje, ¿eh? Vodka, anda al sector B a ver cómo anda la producción de billetes. Tequila, anda a llevarle la comida de Kiri para que le dé comer a los rehenes. Fernet y... Birra, y cabe la vida. Birra. Vayan a buscar rehenes para que ayuden a Vodka con la producción. De una, perdón. Y recuerden, hay que intimidarlos con las armas. Nos vemos acá en una hora. Bueno. ¡Muévanse! Bueno, pero ¿qué tanta felicidad? Daikiri, ¿qué? Acá tenés la comida. Dale de comer a todos y acordate de intimidarlos. Sí, yo estoy. Qué divertido, guacho. ¿Los puedo intimidar yo? Sí. No. ¿Con esa estatura vas a intimidar a alguien vos? No. ¡Escúcheme, manga de soretes! Ahora Daikiri, mi amigo, les va a dar la comida y les va a gustar a todos. ¿Me escucharon? Les va a gustar mucho. Si no, se las voy a meter por el orto. ¡Provecho, guachos! Bien, discúlpenla. No tuvo un buen día ella. Discúlpenla. Tomás. Tu comida. ¡Talado, ¡Puto! ¿Por qué me pegas? ¿Qué te hice yo? ¿Por qué? ¡No hay por qué! ¿Qué decís? Tranquilo. Acá tenés tu comida. Escuchame una cosa. Soy el gerente de este lugar. Tenés que sacarnos de aquí, Kenji, a mí de acá. Te puedo dar trabajo. Te puedo sacar de la cárcel, mi hermano juez. Pero tenés que sacarnos de aquí. Daikiri. Ey, perdón. Acuérdate con eso, que no tenemos todo el día. ¿Esto es tuyo? ¿Está bien ahí? ¿Sí? Soy vegetariana. No como carne.
No pasa nada, te conseguimos algo vegetariano, ¿crees? ¿Sí? ¿Daiquiri? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Apúrate o te hago el amor? No. Ni se te ocurre. Ew, me tenían que traer a los renes, ¿qué pasó? Escuchame una cosa, llévate a estos dos y vigílalos bien. Ok. Escuchen. Escuchen, recuerden que tenemos que ofrecerle la propuesta del millón. Los que no acepten, nos tenemos que encerrar abajo, porque pueden ser perjudiciales, ¿ok? Okay. ¿Qué? ¿En serio tenemos que compartir la guita? No, ni un pedo. Es solamente para ver quién puede generar problemas y quién no. ¿Ok? ¡Me gusta! Escúchenme todos, por favor. Necesito que me presten atención. Primero que nada, párense. Ahora mismo todos ustedes tienen dos opciones. La primera es que lo dejemos en libertad. Si eso es lo que quieren, se quedan de este lado de la línea. Su segunda opción es ganar un millón cada uno, con la condición de que sean nuestros cómplices. Si eso es lo que quieren, pueden pasar esta línea y... Bueno, Shempa, Kenshi, vengan conmigo, me van a ayudar. Escuchame una cosa. Te estoy vigilando bien de cerca vos, ¿eh? Andá, dale. No, pará. ¿No teníamos que ir con la whisky? Arre, sí, mal. Mal, sí. Vamos. Mira, lo que tenés que hacer es así, mira. Izquierda, no, izquierda, para allá, vete a la derecha. Izquierda. Derecha, ¿Y? ¿Hicieron todo? Sí, todo piola, mía. Ok, voy a ver a Vodka a ver cómo anda con la producción de billetes. Descansen si quieren. Ok. ¿Tienen un 6? ¿No? ¿Vodka? ¿Qué? Ya terminamos, ¿eh? ¿Ya tan rápido terminaron? Sí, mira, acá está. Vayamos que le quiero mostrar la guita a los pibes, dale. Qué raro. Bueno, vamos, pero primero dejamos esto dos con Daiquiri. Dale. Arriba. Vamos. Vamos. ¡Para el otro lado! ¡No! ¡Muévanse! ¡No! Subió el dólar. Yo tengo un mango. Vamos a chorear, a chorear, a chorear, a chorear. Vamos a chorear. Uy, ya vengo. Bueno, ¿qué tanto, amigo? Mostrame los billetes, dale, quedando, ¿eh? Dale, tengo una cámara. Micaela. Vodka. ¿Y los euros? ¿Dónde están los euros? ¿Euros? Ah, yo entendí pesos. Voy yo, pelotuda. Pero ese vos, amiga, ¿cómo vas a hacer eso? Hasta yo lo sabía, loco. Dos dedos de frente tiene que tener. Hasta yo sé eso. Y estoy acá hace unas pares de horas. Bueno, está bien. Lo hubieran hecho ustedes si tan piolas son, ¿eh? Además, está bien, no son euros, son pesos, pero es plata igual, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, ya está, dejá. No importa. Es plata igual. La mitad de lo que íbamos a ganar, pero igual, ya fue. Era la policía, nos buchonearon. ¿Qué? ¡Nos buchonearon todo el plan! ¿Pero qué mierda nos buchoneó? Casi se me escapa el chino, pero lo agarré. ¿Qué pasa? ¿Fuiste vos, basura? ¿Yo qué? ¡Fuiste vos, cagón del orto! ¿Qué les pasa? Por favor, no lo trates así. ¿Fuiste vos, cagón del orto? ¿Qué hice? ¿Qué? No entiendo nada. ¿Qué me explíquenme? Sí, no entiendo nada. Si un rehén te dijo a vos que podías salir acá sin ir a la cárcel con trabajo, te escuché. Sí, no, pero no acepté, ¿eh? No acepté. ¡Nos arruinaste todo el plan, pelotudo! ¡Todo el plan! No te preocupes que el trato sigue en pie. Si todo sale bien y no nos mentiste, tenés la libertad condicional.
Estamos en contacto por novedades. Okay.